今日のビデオはとっても面白いお話ですよ。見てくださいね。¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ruti y estoy muy, muy, muy feliz de estar con todos ustedes el día de hoy. El tema que traemos el día de hoy me fascina, me gusta mucho porque nada más de acordarme de todo lo que les voy a contar, me da pena ajena. En serio, me doy pena y me río de mí misma. Así que este video yo creo que va a estar espectacular. Yo creo que estará un poquito largo, así que lo voy a dividir en dos partes. Así que terminando esta, no se vayan a perder la siguiente, ¿eh? El tema del día de hoy se titula Mi primer contacto con el Japón tradicional. Como ustedes saben, Japón es un país súper tradicional, cosa que obviamente yo no sabía cuando llegué aquí. Lo fui descubriendo poco a poco. Cuando yo llegué, como les he dicho en mis miles de videos, y si no los has visto, por favor, ve mis demás videos. Como yo les he dicho en todos mis videos, yo cuando llegué a Japón, llegué a vivir a Tokio. Entonces, ¿qué sucede? Que es una diferencia abismal la capital que otras ciudades de Japón. Se vive muy, muy diferente. Cuando yo llegué a Tokio, con lo primero que me encontré, como les he contado, fue con que me tenía que quitar los zapatos al entrar al departamento. O sea, era algo que yo no sabía y que me causó mucha molestia y me incomodó al principio. Pero bueno, al final de cuentas, me adapté y después me acostumbré a que cada que debía yo entrar a mi casa, debía quitarme los zapatos. Es una regla, amigos. Cuando ustedes vienen a Japón, es una regla que no se puede cambiar. Ustedes deben de quitarse los zapatos antes de entrar a cualquier casa. Se los comento porque, por ejemplo, yo a veces platico con mi papá y yo a él le digo, es que aquí en Japón no se pueden usar zapatos adentro de las casas. Y él me dice, no, pues cuando yo te vaya a visitar, pues yo no me voy a quitar los zapatos. Y le digo, es que no vas a poder entrar. Y él me dice, pero ¿por qué? Yo no me los quito, no me los quito y no me los quito. Y hasta ese punto lo entiendo porque a mí me pasó lo mismo. O sea, yo no me quería quitar los zapatos al entrar a la casa porque me sentí un poco ofendida. Es que nosotros no estamos acostumbrados a descalzarnos antes de entrar, entonces a mí sí me dio un poquito de pena, pero es una regla, amigos, es una regla y en Japón hay que respetar las reglas. Así que cada que entres a una casa o a algún departamento, debes descalzarte, o sea, quitarte tus zapatitos. Los primeros días que yo estuve en Tokio, la verdad, mi esposo me llevó a los lugares, ya saben, a los más bonitos, a conocer la ciudad. Quedé impresionada con toda la tecnología que había en Tokio. Yo estaba fascinada hasta que un día mi esposo me dijo, ¿sabes qué, Ruti? Arréglate que te voy a llevar a algún restaurante a comer. Y yo me puse lo más bonita que pude. Me puse mi minifalda, unas botas largas, porque como llegué en invierno, o sea, en enero, pues todavía hacía frío. Y chicas, si tú eres celosa, no traigas a tu novio o a tu esposo a Japón, porque aquí las chicas, la verdad, siempre andan muy sexys con sus minifaldas, porque aquí en Japón no podrás enseñar panza, pero colita, ¿qué tal? Así que bueno, resulta que yo me puse así muy guapa porque dije yo de que mi esposo voltea a ver a otras, pues que mejor me voltea a ver a mí, ¿no? Y bueno, nos fuimos a ese restaurante que me prometió. Cuando llegamos al restaurante, me topé con la gran sorpresa de que al entrar al restaurante tenías que quitarte los zapatos. O sea, yo me quedé atónita, no supe qué decir porque yo ya me había acostumbrado a quitarme los zapatos pues en la casa, ¿no? Dije yo, bueno, pues en la casa pues igual y pasa y está bien. Pero llegar a un restaurante y saber que te tienes que quitar los zapatos, o sea, yo recuerdo que ese día me enojé muchísimo. Y mi esposo me dice, te tienes que quitar los zapatos. Y yo así de que, ¿perdón? Sí, pues es que para entrar a este restaurante te tienes que quitar los zapatos. Y yo así de que, pero no me los quiero quitar. Y es que te los tienes que quitar. Y otra vez fue el pleito por los zapatos. La verdad, a mí me molestó muchísimo. Estaba súper enojada. Quería salir corriendo de ese lugar. Y yo, no quiero, no quiero y no quiero. Así como niña chiquita, así me puse a patalear y a decir que no quería, no quería, no quería. Y entonces a mí me dijeron, pues no es que quieras, pero te tienes que quitar los zapatos. Y era un restaurante de yakiniku, de carne asada, al que habíamos ido. Me dio mucha pena y
dije yo, o sea, hay tanta gente y de verdad me tengo que quitar los zapatos. O sea, tardamos unos minutos ahí discutiendo el asunto porque yo no me los quería quitar. Mi esposo se había enojado, yo me había enojado también. Entonces fue el peor día que tuve. Y bueno, dije yo, ok, me los quito. Me causó más molestia porque yo traía unas botas largas. Entonces, para una mujer, traer faldita y luego botas largas, o sea, todo ese trabajo que te tomas en quitarte las botas. Hay algunos restaurantes que sí tienen como un banquito o una sillita para que te sientes y te quites tus botas. Claro, no hay muchos asientos, hay uno o dos asientitos para que te las quites. Pero en ese restaurante estaba la entrada muy chiquita, no había nada. Y entonces yo muy molesta, ahí recargada en la pared, me estuve quitando mis botas. Y luego la decepción total cuando ves ahí en la entrada las pantuflas. O sea, dije yo, Dios mío, ¿qué es esto? Pues bueno, me puse las pantuflas y me metí al restaurante muy enojada, molesta. Ya después como que se me pasó un poquito el enojo, pero sí, o sea, fue una impresión para mí. Porque dices tú, en una casa, pues bueno, pero en un restaurante, no. O sea, no me gustó en lo absoluto. Entonces eso de quitarse los zapatos es una regla tradicional japonesa que debes aprender a llevarla a cabo. O sea, debes de acostumbrarte y dejar toda tu pena y tu vergüenza. Por ahí luego muchos me preguntan, ¿y qué tal si te huelen los pies o si tienes un hoyito en el calcetín? Bueno, amigos, aquí en Japón hay que tomar precauciones para todo eso. Resulta que en una ocasión también, un tiempo después, mi esposo y yo decidimos ir a la ciudad, a una ciudad que se llama Chiba. Fuimos allá unas vacacioncitas, porque como pues cuando nos casamos no tuvimos pues luna de miel. O sea, como que la luna de miel fue para mí pues llegar a Japón, ¿no? Pero no tuvimos así como tiempito de pasarla juntos, porque pues cuando después de que nos casamos, como nos casamos en las vacaciones, pues mi esposo regresó a trabajar. No habíamos tenido oportunidad de pasar así como muchos días juntos. Me refiero de vacaciones, paseando. Entonces en una ocasión nos fuimos a la ciudad de Chiba. Allá llegamos a un hotel muy bonito. Estuvimos conviviendo, conociendo la ciudad. Visitamos a unos amigos de mi esposo y todo perfecto. Ya cuando nos íbamos a regresar, como Chiba es una ciudad de mar, que está pegada al mar, está junto a Tokio, pero también está sobre el mar. Entonces, hay lugares donde son un poquito menos poblados, ¿no? Ya casi a las afueras de la ciudad. Entonces, cuando nosotros veníamos de regreso y como traíamos hambre, decidimos pasar a un restaurancito que había ahí, en un lugar que no era muy poblado, decidimos pasar y comer ahí algo, ¿no? Entonces llegamos al restaurante, comimos muy rico y tanta. El chiste que antes de regresarnos, dije yo, bueno, voy a pasar al baño, ¿no? Para que en la carretera no me vaya a agarrar pues el corre que te alcanza, ¿no? Pasé al baño y cuando abrí la puerta me quedé así de que, ¿qué es esto? Porque yo nunca había visto un baño tradicional japonés. O sea, yo cuando lo vi dije yo, ¿y esto qué es? O sea, ¿en serio es el baño? Y no me lo podía creer, se los juro. Yo recuerdo que antes de casarme, yo tenía una conocida, sí, una amiga no, una conocida que ella me había dicho, ay, Ruti, ¿sabes qué? Yo escuché que ahí en Japón los baños son así como un hueco en el piso y que ahí hacen pis, ahí hacen sus necesidades. Y así de que, ah, sí, y así de que, ay, vieja loca, ¿no? O sea, si Japón es lo último en tecnología, ¿cómo van a hacer los baños ahí, unos huecos en el piso, ¿no? Que se me hace que la envidia me quiera arruinar el momento. Y bueno, ese día me acordé de ella y dije yo, Dios mío, no puede ser, ¿esto es verdad? Pero los baños tradicionales japoneses, vean cómo es. O sea, sí, son prácticamente unos huequitos en el piso, pero son unos huequitos lujosos, ¿no? Porque están hechos con el material del baño y, o sea, tienen su papel, su palanquita, o sea, tienen todo, ¿no? Entonces, cuando yo entré al baño, dije yo, ¿y esto qué es? O sea, ¿es el baño? Y yo así de aquí, ¿y cómo voy a hacer pipí aquí? Ay, no, amigos, me acuerdo y me da mucha pena porque cuando yo entré al baño, se los juro que entré y como está al ras del piso y como tiene como una tapita,
Entonces vine yo y se los juro que casi me acosté ahí en el piso. No, o sea, me acuerdo y me da mucha pena y qué asco, ¿no? Porque estaba tocando ahí y sentí medio mojado y me paré y dije yo, no, así no. Y entonces, ¿cómo se hace aquí? Y se los juro que no supe cómo usar el baño y me salí. Y obviamente al momento me dio pena, yo no le dije nada a mi esposo. Ya cuando salimos del restaurante y veníamos de regreso, le dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a buscar un baño. Y me dice mi esposo, ¿por qué te sentó mal la comida? Porque pues acabas de ir al baño, ¿no? Y yo así de que, no, es que ¿sabes qué? No pude hacer del baño, porque el baño de ahí era así bien raro. Y yo no supe cómo usarlo. Y mi esposo muerto de la risa porque me dice, ¡ah, es que es un baño tradicional! Y yo así de que, ¿y qué es eso? Y ya fue el que me explicó y me dice, bueno, o sea, imagina que estás en la montaña o en algún monte y tienes ganas de hacer del baño, ¿cómo lo harías? Y yo así de que, pues, de aguilita, ¿no? O sea, es que en México así le decimos de aguilita, ¿no? Y me dice mi esposo, pues así tienes que hacer del baño ahí. Y yo no cabía de mi asombro porque no lo podía creer, se los juro. Pero es que esos baños tradicionales casi no se ven en Tokio. O sea, se ven más en otras ciudades. En otras ciudades fuera de la capital es donde más se ven esos tipos de baños, en los parques. Pero en Tokio, en la ciudad, en la capital, casi no se ven. Yo nunca los había visto, por eso fue mi sorpresa. Y he de decirles, amigos, que para usar esos baños hay que tener una buena condición física, se los juro. Porque imagínense que, o sea, si haces pipí y como aguantas todo el peso en tus piernas, pues bueno, todavía es un poquito soportable, ¿no? Pero imagínate que vas a hacer de lo otro, que es un tiempo más largo. No, amigos, o sea, hay que tener condición física, se los juro, porque después yo tuve la oportunidad de experimentar otras veces de ir a ese tipo de baños. Bueno, ahorita ya me acostumbré, ahorita ya puedo ir a ese tipo de baños. Obviamente hacer pis al otro, no, o sea, no, porque a mí me duelen las piernas horrible. Y luego imagínense cuando una está embarazada, o sea, no quiero ni imaginarlo. Una vez me tocó experimentar ese tipo de baño estando embarazada y se los juro que ya mero me quedo ahí sentadota porque no me podía parar. O sea, le digo a mi esposo, deberían de poner tubos al ladito para que te agarres de ahí, tomar impulso, ¿no? Porque si no tienes condición física, olvídate, ahí te vas a quedar agachadito.